Hola a todos y bienvenidos a uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial, el fabuloso estadio Anfield. Amigos, esto es Liverpool ante Paris Saint-Germain. Amigas, amigos, me presento, soy Claudio Palma, acompañado en esta ocasión por el comentarista Aldo Rómulo Chapacase, una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. Hola, Claudio, una nueva emoción. ¡Qué tremendo partido! El arquero se la entregó. Rabiot. Berratti. Abre muy bien la defensa con este pase. Di María. La saca larga, a ver si llega alguien. Cavani. Pica y llega esa pelota, pero no puede terminar la jugada. Busca el delantero, a ver si lo encuentra. Le pega al arco. Sin problemas, la atajaba el arquero. Nunca, créeme, vi una reacción igual. Fantástica, una tremenda atajada. Van Dijk la saca lejos del área. Se la saca de encima. Marquinhos. Es buena la presión en la mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. Thiago Silva. Epa, justito intercepta y corta ese avance. Mohamed Salah. Henderson. Chamberlain. Drexler busca los delanteros con un pelotazo. La juega larga cerquita del córner. El arquero la manda lejos. La recupera rápido, así es como se tiene que hacer. Chamberlain. La juega bien hacia adelante. Ninguno de los dos equipos puede lastimar con la pelota en los pies. Mete mucho, pero juega poco. Está habilitado. ¡Gran oportunidad! ¡Qué buena atajada del uno! ¡Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar! Cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Se eleva y cabecea. Le faltó precisión con la cabeza. No hay nadie que lo marque. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pasó muy bien. Sigue avanzando. Aprovecha la posibilidad. ¡Qué pase, Tanor! ¡Palo! ¡Reventó el arco! Roberto Firmino. Cavani. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. La tira larga cerca del área. Berratti busca atacar por el lateral. Rinaldo. Se lanzan con todo en la contra. Tira la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Bien jugada hacia la esquina. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. ¡Qué manera de desperdiciar un tiro de esquina! Siguen sin poder convertir. Erran todo lo que se les presenta. Liverpool se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para marcar todas esas oportunidades. Pase largo hacia la zona del córner. Gran pase al vacío, a ver si llega alguien. Cavani.
Aunque la da por perdida. Parecía que se iba larga esa pelota. Le faltó el toque final nada más. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención. Mané. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Roberto Firmino. Recibe con peligro. Abren bien el balón. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran centro. Gran corte. Justo a tiempo. Lindo centro desde lejos. La abre al sector izquierdo. Buen pase. No, la jugada queda en la nada sin siquiera acercarse al área. Hay que buscar por otro lado. Final del primer tiempo, señoras y señores. Se me pasó volando. Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. ¿Qué te pareció la primera mitad? Deberían llevar ya una buena ventaja. Llegan bien, desbordan con inteligencia, pero tiran todo a la basura con sus disparos de morondanga. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se guardaron todos para la segunda parte. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Liverpool ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo puede plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en esta segunda parte, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Abren el juego con ese pase. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Neymar. Lobren. La tira lejos de su campo. Y arranca la contra. La juega profunda. ¿La aguantará? Dispara al arco. Gran salvado del arquero. Ojo que esta no es una tajada cualquiera. Otro tiro de esquina. A ver si ahora se vengan a tirar un centro medianamente bueno. ¡Le pega! La pelota milagrosamente no entró. Liverpool tiene una opción más con este nuevo tiro de esquina. Salió y es saque lateral. Hay saque lateral. Roberto Firmino decide abrirla por la derecha. Neymar. Bien jugada hacia la esquina. Levanta la cabeza y mira. Atención, esta es muy buena. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Buena chance para la contra. Neymar la tira hacia adelante. Queda solo y se mete en el área. Avanza muy decidido. Estaban totalmente entregados. De milagro se salvaron. Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota. Cuánto oficio en un momento tan complicado. Salvó a su equipo y se ganó una ovación. Wijnaldum. Neymar. Busca un compañero. Corta y recupera. Impecable. Henderson.
La juega hacia arriba. Una gran jugada, pero les faltó el gol. Una pared fantástica. Excelente combinación. Verratti busca a los delanteros con un pelotazo. Chamberlain. ¿A dónde enviará el balón? Pase largo hacia la zona del córner. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar. Linda opción de gol. Ahí está. Ahí va. Ahí va a tirar. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Chamberlain revienta el balón. ¿A dónde la va a mandar? La juega larga, cerquita del córner. A ras de hierba. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Es un pase que rompe la defensa. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Abren bien el balón. Abre muy bien la... ¡Le pegó nomás! ¡Grítalo, grítalo, grítalo, grítalo! ¡Gol! ¡Gol! Paris Saint-Germain metió un contraataque fantástico. Y a la jugada no se llega por un error forzado ante la presión del rival. Se trató simplemente de una torpeza. Y lo terminaron pagando muy caro. Veremos si este es el gol que define las cosas. Los últimos minutos van a ser muy interesantes. No veo que el equipo rival haga demasiados esfuerzos. Es todo por hoy, amigos. Allí están los técnicos saludándose después del silbato final del árbitro del encuentro. Al final todo se redujo a ese error fatal de la defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suben a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Esto es Liverpool ante Paris Saint-Germain. ¿Cómo están, amigos? Aldo Rómulo Chapacás y Claudio Palma los invitan a todos ustedes a vibrar con este encuentro. Un saludo grande para todos y también para ti, Claudio. Una inmensa alegría acompañarte nuevamente. Todo listo, señoras y señores, va a comenzar este tremendo partido. Liverpool ante Paris Saint-Germain. ¡Neymar! Cambio de frente. ¡Gran pase! ¡Qué impacto! ¿Será esta vez? Ese error por poco le cuesta muy caro. Por favor, qué torpeza por parte del jugador. No se puede entender cómo falla en algo tan básico como es un pase fácil al compañero. No basta con ser rápido, se necesita precisión y sobre todo definición. Di María. Henderson. Se la saca de encima. Wijnaldum. Wijnaldum. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Impresionante disparo! La pelota se fue desviada. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión en el pase, pero la idea era buena. Roberto Firmino. Abren bien el balón. Gran pase al vacío, a ver si llega alguien. Ahí está, viene. Busca un compañero. Roberto Firmino. Rabiot la tira lejos de su campo. ¿A dónde enviará el balón? Busca el delantero, a ver si lo encuentra. Porque el que busca siempre encuentra. Y vuelve a recuperar el balón. Roberto Firmino abre el juego por la izquierda. Chamberlain. Ahí va, oportunidad. Vuelve a intentarlo. Grítelo, 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 grítelo. Gol. Gol. Excelente lectura de la jugada. Como siempre, aprovechó el rebote y adentro. Muy buena reacción. Me gustó cómo definió y además cómo remató al arco. Liverpool pega primero y se pone 1-0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. ¡Qué golazo! ¡Partido caliente! ¡Marcó un golazo impresionante! Y con estos goles realmente le están metiendo muchísima presión al rival. Parecía que lo iba a fusilar, el arquero se quedó parado y con un toque sutil le hizo el más hermoso de los globitos. El encuentro está 2-0. Con el 1-0 era un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Bien jugada hacia la esquina. Ahí la tiene. Atención que puede venir el gol. Di María, salen de contragolpe. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Va fuerte abajo, pero sin falta. Impecable el quite.
Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Pase largo hacia la zona del córner. Se va la pelota y es saque desde el arco. Henderson. La juega bien hacia adelante. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. ¿Qué contra tiene, por favor? Mané, en día. Gran pase a través de la defensa. La juega profunda. Cavani. Son muy peligrosos esos contraataques. Te agarra mal parado si sonaste, ¿ah? Esta vez se salvaron. Tienen que darle las gracias al arquero, Claudio. Es el único responsable de que esta jugada no haya terminado en gol. No le puede quitar el balón y le comete falta. Henderson. Es un pase que rompe la defensa. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Nos dejó mudos ese disparo alto. Termina la primera mitad. Nos vamos al descanso. ¿Te gustó este primer tiempo, Aldo? ¿Cómo lo viste? Esa ráfaga de goles le alcanzó para conseguir una ventaja cómoda y controlar el primer tiempo sin mayores inconvenientes. Mientras se mantengan así, no van a tener problemas en cerrar el partido en el segundo tiempo. El marcador es 2-0. Y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. El reloj ya está en marcha en esta segunda mitad. Le va a pegar. Manda el centro. ¡Enorme cabezazo! ¡Otro gol, señoras y señores! Tres goles de diferencia y esto está casi definido. Tremenda técnica en ese cabezazo. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. El partido ahora está 3-0, Donaldo. Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo, digo yo? La juega larga, cerquita del córner. Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera. Tremendo impacto con la cabeza. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Abren bien el balón. Cavani. Intenta un pase al vacío. Di María. Gran centro. ¡Qué salida en falso! ¡Por favor! ¡Gol! Allá va a festejarlo con su gente. Hago memoria y la verdad que no la pudo haber colocado mejor. Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar este gol. La colocación fue perfecta. Así es como se define. Paris Saint-Germain ahora pierde por 2. Abre la defensa con un pase entre líneas. Paris Saint-Germain recupera la pelota y busca adelantarse. Pasó muy bien. Atens dispara al arco. Viene ahí el arquero, fenomenal. El arquero nos volvió a dar una gran exhibición de sus habilidades para contener la pelota. Despeja el arquero. ¿A dónde va? La tira larga cerca del área. Abre muy bien la defensa con este pase. Intenta un pase al vacío. Berratti. Levanta la cabeza y mira. Neymar. Gran corte, justo a tiempo.
¡Atención! Este avance puede traer peligro. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Pudieron forzar un saque desde la esquina. Pase largo entre líneas. ¡Uy, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche. Drexler. Lindo centro desde lejos. Cavani la distribuye por el costado derecho. ¿A dónde la va a mandar? Abren el juego con ese pase. ¡Epa! Justito intercepta y corta ese avance. Neymar. Y vuelve a recuperar el balón. Juega la pelota y la pica. La agarró genial. Ahí está. Sin dudas, con eso cerraban el partido. Esta acción habría sido la que cerraba el partido. No había forma de dar vuelta un 3-0. Otra vez, este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si ir a buscarlo o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. Kevin calculó la corrida para quedar habilitado. Se dieron un córner. Abre al sector izquierdo. Buen pase. Que hizo. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Quieren hacer daño por los laterales. El centro fue directo al defensor, que despeja al córner. Atención, aprovecha la posibilidad. Gran salvada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Nuevo tiro de esquina. Veremos si saben aprovecharlo. Bien jugada hacia la esquina. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Chamberlain. Wijnaldum. Mohamed Salah. Gran pase. El árbitro observa su reloj, señoras y señores, nada más. Lo lograron. Un gran triunfo. Dieron todo por estos 3 puntos. Así que no me extraña el reconocimiento de la gente. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? Hoy hemos visto rendimientos individuales muy altos y creo que ahí estuvo la clave del triunfo. Un resultado merecido, en mi opinión. Nos vamos, señoras y señores. A nombre de Aldo Rómulo Chapacase y de Claudio Palma, le agradecemos haber estado ahí. Tengan muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. ¿Qué tal, amigos? Me presento, soy Claudio Palma, hoy acompañado por el gran Aldo Romo de Chapacase. ¿Qué tal, Claudio? La idea es divertirse con todos los que están siguiendo este gran partido. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. La juega larga, cerquita del córner. Atención, allí va. Pegó en el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Juega la pelota y la pica. Pelotazo por abajo. Chaca la tira lejos de su campo. Pelotazo largo a dividir. Douglas Costa intentará mandarla al área desde la izquierda. ¿A dónde la va a mandar? Mustafi. Aubameyang. Bien jugada hacia la esquina. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Para arriba y cabecea. Cabezazo desviado. No ha pasado nada. Dybala. Tira un pase largo al vacío. Uy, justito llegó el corte. Sigue avanzando. Ahí va el disparo. Ese error por poco le cuesta muy caro. Bien definido. Presionó hasta forzar el error del rival. Tira la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. La mete. Le va a pegar. Pasa a través de la defensa. Ojo que la defensa está mal parada. Tiro libre, le dice el árbitro. Bueno, parece que el árbitro dejó las tarjetas en la casa. Tranquilo, que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia, pero no creo que le deje pasar otra. ¿A dónde enviará el balón? Para Zagli. Alexandro. La tira larga cerca del área. Mandzukic. Khedira. Dybala. Intenta un pase al vacío. Douglas Costa. La juega larga, cerquita del córner. Quieren hacer daño por los laterales. Era casi perfecta esa jugada. Una pena. Dybala abre el juego por la izquierda. Gran oportunidad. ¿Dónde le pegó ese muchacho? Se esforzó muchísimo por dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar.
Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Pjanic. Mandzukic. Mkhitaryan. Gran pase a través de la defensa. Y levanta la pelota. Tremendo corte. Impecable. Mkhitaryan. ¿A dónde va? Recibe el pase en el área. Y vuelve a recuperar el balón. Ahí está el arquero. Nunca, créeme, vi una reacción igual. Fantástica, una tremenda atajada. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega profunda. Le pegó nomás. ¡Qué buena atajada del uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Rechaza el balón para salir del ahogo. Silbato del juez. Final del primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. ¿Te gustó este primer tiempo, Aldo? ¿Cómo lo viste? A pesar de la falta de goles, fue un primer tiempo bastante aceptable. Los primeros minutos fueron intensos, con buenas combinaciones y varias jugadas de riesgo. Esperemos que salgan de la misma manera a jugar la segunda parte. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, se mantiene 0-0. El reloj ya está en marcha en esta segunda mitad. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo. Hay que hacer ajustes necesarios. Si esto sigue 0-0 y no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a la casa sin goles, muchachos. Pjanic. Pase largo hacia la zona del córner. A ver quién va. Sin problemas, la tiene el arquero. Steiner revienta el balón. Ramsey. Dybala. Barzagli. Pjanic. Es de manos. Cambio de frente. Steiner. Dybala. Queda poco por jugar y siguen sin sacarse diferencias. Es un pase que rompe la defensa. Atención, va el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! Con semejante centro es imposible no convertir el gol. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Se abre el marcador 1-0. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía se está jugando. Mandzukic la distribuye por el costado derecho. Salen de contragolpe. Pase largo por arriba de todos. Se va solo en cara en el área. No puede fallar. La pelota se fue desviada. Fue un contragolpe perfecto. Casi consiguen el gol. ¡Cabezazo terrible! Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. Koscielny se la saca de encima. Aubameyang.
Abre la defensa. Atención con el disparo. Ahí va. Ese fue un muy buen disparo. Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. La juega profundo por afuera. Buscan entrar por fuera con ese pelotazo. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar al centro. Levanta la cabeza y mira. ¡Qué bien se escapó! Abren el juego con ese pase. Douglas Costa. Tira el centro. Metió el misilazo. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, ¡golazo! Señoras y señores, ampliaron la ventaja a 2 goles. Son muy complicados estos remates para los arqueros. Primero, porque no tienen una visión clara del momento del impacto. Y segundo, porque no esperan que la pelota pase por el mínimo espacio que dejan los defensores. Así, como si nada. Puede que le haya faltado algo de reacción, pero no tiene toda la culpa. Estiraron la diferencia, 2 goles. ¡Otro gol, señoras y señores! Han estirado la diferencia, 3. Esto es partido liquidado. Tremendo cómo la picó, le dio por arriba. Impresionante, la gente aún lo aplaude de pie. Eso fue maravilloso. Un toque suave y delicado por encima de la cabeza del portero. Y este es su segundo gol del partido. Viene derecho, viene inspirado. El partido ahora está 3-0, Donaldo. Gran pase a través de la defensa. Gran pase al vacío, a ver si llega alguien. Buena chance para la contra. Lindo pelotazo largo por afuera. ¡Qué salida en falso! ¡Por favor! ¿Qué dirá? Intenta un pase al vacío. No tiene suerte con ese pase. ¡Quedó solo frente al arquero! ¡Nos dejó! ¡Qué golazo hizo! Y a esta altura... ¡Termina el juez! Definió como corresponde. ¡Gol en contra! ¡No se puede creer! ¡Insólito! Y deben estar lamentándose muchísimo por ese autogol. Y no es para... ¡Gol! ¡La metió en contra de su propio arco! ¡Se quiere morir! ¡Increíble! Es muy desalentador hacer un gol en tu propio arco. ¡Ahí está el gol! ¡Gol! ¡Gol en contra!